No class. Hi, teacher. Bueno. Good evening. Hi. Good evening. Hi, girls. How are you? Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. Hello, hello. Nice to see you. Muy bien. ¿Quiénes tenemos ya en la clase? Veo a Dalia, Elizabeth, Alicia, Mayra, Celi. Ya las tenemos aquí en la clase. Excellent. So let me see. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Was it good? Bad? How was it? Pesado. Pesado, tired. Cansado, pesado. Busy, podemos decir también. It was a busy day. Un día muy pesado. ¿Qué más pueden decirme? ¿Cómo estuvo su día? ¿Todo bien? ¿Cómo van con la plataforma? ¿Ya complementaron sección número 4? Mañana es jueves. Don't forget that on Thursday, we have this checked. Tenemos el chequeo de los ejercicios on Thursday, right? Así que apoyémonos. Cualquier duda que tengamos, ahí es el chat grupal. Consultemos. Siempre hay una persona encargada de poder apoyarnos en cualquier ejercicio que no nos dé la respuesta correcta. No duden en hacer, en pedir ayuda, en hacer uso de esos recursos que tenemos. ¿Ok? Siempre estoy yo o alguna persona de la academia que está pendiente de revisar los chats. O pueden incluso escribirle personalmente a esa persona. En su caso, revisemos quién es. Grupo de 7 a 8. Let me check that. Ya vamos a ver quién nos apoya en el grupo de 7 a 8. I'm not sure. Pero sí, ahí está. Siempre alguien el que nos envía recordatorios de completar plataforma. El que envía los enlaces de la clase. Ahí está. Esa persona encargada. Muy bien. So time to start with the class right now. Welcome, bienvenidos, muy puntuales. ¿Qué clase vamos? ¿Clase número? Class number, let me see, esa es la clase 8. 11. 11. Class number 11, wow. Vamos muy rápido, class number 11. So let me find out. What is this topic? Or what is the topic for today? ¿Qué nos corresponde? Siempre estamos en la section number 4. And yesterday we were practicing possessives. The use of possessive adjectives. And also the use of possessive. ¿Cuál era el otro? Teníamos tres tipos de posesivos. Possessive adjectives, que son los que se ubican en medio de la oración. ¿Cuál seguía? ¿Qué otro ejemplo veíamos ayer? Possessive case. Ay, possessive case, cuando utilizamos el nombre de la persona. ¿Y el otro que veíamos? Possessive. Vamos tomando notas, ¿sí? Vamos tomando pronoms. Nombre de las clases. Possessive pronouns. Ah, ok. Pronouns, creo que era. Possessive case. Tenemos que estar seguros de lo que vimos ayer. Les muestro nuevamente. Aquí está. Pronouns. There we go. Y ese era nuestro cuadro de referencia. Look at this. Whose. ¿De quién? Era nuestra pregunta. Whose. Possessive adjectives.
possessive pronouns and the possessive case. Así los podemos distinguir. Todos expresan pertenencia. Algo le pertenece a alguien. Así que ahí está. Recuerden el uso de la pregunta whose. Whose. Que puede ser para singular o plural. ¿De quién? Whose tie is this? It's Greg's. En plural, whose shoes are these? They are Taylor's. And that's it. Let me show you the topic for today. This is an exercise. Look what we have for today. Class number 11. Vamos a ver un tema muy interesante, muy bonito. ¿De qué se trata? Who can help me out reading? ¿Quién me ayuda a leer? What is the topic for today? Weather and seasons. Weather and seasons. And what is this class? What is weather? How do you say weather in Spanish? Clima. Ah, okay. Seasons. How do you say seasons in Spanish? Estaciones. Ah, okay. Estaciones. Hablamos del clima y de las estaciones. Muy bien. Siempre la sección 4. Here we go. Tomen nota en su cuaderno. Ahí están dos temas. Más que todo será vocabulario. No cuesta expresar el clima. Usamos una sola estructura. Well, actually two. Dos estructuras que ya las manejamos. Así que no va a ser difícil ocupar este vocabulario en la vida real. Okay? Weather and seasons. Ok, les doy un minuto más para que copien. Class number 11. And we can start right now. Ok. Siempre tomamos como referencia para que ustedes también se guíen en la plataforma. Let's go to the platform. Let's look for section number 4. There we are going to find a video. Este video va a ser de mucha ayuda. Pueden repasarlo las veces que necesiten. Look what we have here. We are going to find out about the weather and seasons. For that, we have a conversation. Hoy tenemos una conversación también. So here we go. Weather and seasons around the world. ¿Cómo se llama el título de nuestro video? El clima y las estaciones. ¿A dónde? Around the world. Alrededor del mundo. Vamos a hacer una comparación. Alrededor del mundo. So here we go. Solo déjenme. Sí, este es el video primero. Here we go. Escuchemos y luego nos vamos a la discusión. Here we go. Hi everyone. In this class you'll become familiar with the weather seasons. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat.
But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Okay, here we go. First, we have information about what? ¿Qué vieron la información primera? Sobre el clima. Look at this picture that we have here. It's spring in Brazil. Listen, it's spring. It's warm. It's very sunny. Okay, so let's compare right now. Tell me about the weather. Díganme el clima. ¿Qué país vamos a ver primero? Here we go. Look, Brazil. Look at this picture, Brazil. How is the weather? ¿Cómo es el clima en Brasil? ¿Qué está? It's warm. Soleado. And it's very sunny. Muy soleado. So how is the weather? It's warm. It's very sunny. What is the season? ¿En qué estación están ahorita? Look. It's spring. There we go. Tell me about Korea. What is the season in Korea right now? It's summer. Excellent. So we can say it's summer in Korea. How is the weather? ¿Cómo es el clima? Mayra, Glenda, Seth, Dalia. It's raining. Hot and humid. Miren acá, inician con H, en inglés sí suena la H, sería hot, humid, como una J. Hot, humid. Repeat, please. It's hot and humid. Hot and humid. Muy bien. Great pronunciation. ¿Qué otro país tenemos? The U.S. The U.S. ¿Qué país es ese? What country is that one? Estados Unidos. Exactly. United States. Es una forma corta de expresarlo. U.S. Tell me about the season. ¿Qué estación estarán en esta picture? It's fall. Great. How is the weather? ¿Cómo es el clima? How is the weather? It's cloudy and windy. Exactly. And it's cloudy. Cloudy and windy. The last one, Russia. Okay, what can we say about Russia? It's winter. In Russia, tell me about the weather. How is the weather? It's snowing and it's very cold. Okay. Acá pueden ver también como las traducciones, cómo lo definen. Está caliente, dicen, está muy soleado. Es verano en Corea. Ahí pueden también ver las referencias. So, let's listen. Ahora escuchemos nuevamente. Here we go. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. Excellent. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. Okay. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Okay, before we listen to the conversation, let me ask you, do you remember Pat and Julie? ¿Se acuerdan de Pat and Julie? ¿En dónde veíamos a Pat and Julie? Yes, en la lavandería. Exactly. ¿Se acuerdan de la, cómo dicen lavandería? Look,
Laundromat. Laundromat. Así se llamaría este lugar. They are in the laundromat. ¿Y qué pasaba? It's a disaster. ¿Se acuerdan de esa conversación? It's a disaster. ¿Cuál era el desastre que veíamos? Creo que era ayer, la clase anterior. I don't remember. What was the disaster? Who can remember? You was by the drive and the green. There we go. What color? ¿Cómo era la cosa? Toda la ropa, ¿qué color era? At the end. Light blue. Light blue. Yes. Light blue. All of their clothes has the color, right? Era light blue. So, let me see. It's very cold. ¿Qué pasa ahora con ellas dos? Escuchemos y luego practicamos. Listen. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Okay, listen to the conversation. Ahora, ¿qué les pasó? Me habla Michael. Oh no, what's the matter? What's the matter? ¿Qué significará esta pregunta? What's the matter? What is that? Matter. Es un sinónimo de la palabra problem. Hey, what's the problem? What's the matter? ¿Qué sucede? Podríamos decir. Entonces, si pueden ustedes utilizar cualquiera de las dos formas. What's the problem? What is the matter? ¿Qué sucede? So, what is the matter? It's snowing and it's very cold. ¿Qué está pasando? It's snowing. Está nevando. Okay. ¿Y qué más? ¿Cómo está el clima? Muy helado. Frío. Very cold. Muy bien. No está cold. It's very cold. Question. Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? ¿Estás usando tus guantes? ¿Estás usando tus guantes? Veamos acá. Are you wearing your gloves? No. They are at home. ¿En dónde están esos guantes? En la casa. En la casa. Están en la casa. Okay. Well, entonces, bien. You're wearing your coats. Bueno, estás usando tu abrigo. Well, you're wearing your coat. ¿Pero qué responde Pat? But my coat is not warm. ¿Qué verbo es este? Warm. Es un verbo. ¿Verbo? Caliente. Ajá, puede ser calentar o en este caso lo podemos usar como un nombre. Caliente. Mi abrigo no está caliente. Oh, y otro problema. ¿Qué otro problema tiene Pat? And I am not wearing boots. No ando botas. No estoy usando, vistiendo botas. No estoy usando botas. Ok, ¿cómo soluciona entonces Julie? Ella es Julie. Miren, ahora es lo contrario. Ella está ayudando a resolver el problema. Ok. Let's take a taxi. Thanks, Julie. ¿Será que ya le pasó el enojo a Paz? ¿O todavía sigue enojada? What do you think? Probably not, right? Tal vez ya no está enojada. So this is the situation. What's the problem? It's snowing
And it's very cold. Ese es el problema, la situación de nuestro día. Ok, questions, pregunta, vocabulario, pronunciación. ¿Qué palabras quieren que repasemos? ¿O el significado de alguna palabra? Uh-huh. Quiero este donde dice it's sunscreen, no sé cómo. Where is it? ¿En qué línea está? En la 3. 1, 2, 3. This one? This? Yes. Okay, it's snowing. It's snowing. Viene de la palabra snow. ¿Qué significa? Nieve. Entonces es una acción que está pasando en el momento. Está nevando. It's snowing and it's very cold. Y está muy helado. Está nevando y está muy helado. Ese es el problema, la situación de ahora. Ok. Teacher, yes. La línea 7. Ok, line number 7. Let me look. This one. Sí, esa. Ok, dice, pero... But my coat, miren, aquí usamos un posesivo. My coat, mi abrigo, my coat is not warm. Warm. Mi abrigo no está caliente o mi abrigo no es caliente. Mi abrigo no es caliente. Exacto. Y se nota por acá, no es caliente su abrigo. It's not warm. In the case of Julie, yes, her coat is warm. Aquí sí, sí, está caliente su abrigo. In the case of Pat, this is not warm. Para nada caliente. Right. So here we go. Let's move on. Before we continue, antes que continuemos, vamos a chequear la attendance list. So please say here or say hi if you hear your name. Bien, ahorita los buscamos. Veo que ya hay varios que se agregaron a la clase. Okay, Alicia Pérez Gavidia. Present, teacher. Excellent. Ana Bonilla. Present, teacher. Okay, Celia Ayala. Present, teacher. Excellent, Celi. Dalia Medrano. Present. Excellent, Dalia. Dennis Guevara. Dennis Iván Guevara. Teacher, él escribió que iba a estar de oyente, creo. Yo creo que él fue el que puso un mensaje. ¿A dónde? ¿Aquí en el chat o en WhatsApp? En el chat, sí. Va, sí, porque WhatsApp no lo he revisado todavía. Va, está aquí en... Sí, ah, sí, ahí lo veo. Dice que está en el trabajo. Oh, ok. Que va a estar pidiente, que espero no haya problemas por esta noche. Ok, that's alright. No, no, no. Gracias por avisarme. Ahí lo veo conectado. Ahorita ponemos su asistencia. Dennis, there we go. Fátima Quevedo. Fátima Quevedo. Glenda Flor Rivera. Present, teacher. Ok, Glenda. Glenda Lizeth Guzmán. Present, teacher. Ok, Glenda Lizeth. Gloria Antonia Ortega. Elizabeth Castro. Aide Elizabeth Castro. Excellent. Héctor Mejía. Present, teacher. Ok, there you go. Carla Guzmán. No, Karina Yamilet Guzmán. I'm sorry, it's not Carla. Karina. Here, teacher. Okay, Karina. Catherine Flores. Catherine Stephanie. I am here. Okay, Catherine. Katie Ochoa. Present, teacher. Okay, Katie. Mayra de Mata. Present. There we go. Reyes Margarita Hernández. And Wendy Yesenia Turcios. Present. Okay, there we go.
Chequemos a... Sí, veo que a algunos sí les han dado seguimiento. Cuando se ausentan, siempre tratan de darles ese seguimiento al siguiente día. Recuerden, el 80% de asistencia a sus clases es indispensable, ¿ok? Aunque tengan las 5 secciones de la plataforma, pero si su asistencia no alcanza el 80% como mínimo, estaríamos ahí, pues, perdiendo el módulo completo, porque la asistencia es parte esencial del curso. De igual manera, se estaría perdiendo la beca por no haber cumplido con ambos requisitos. Así que les motivo, en el caso de Denis, el aviso, estoy en trabajo, pero conecta la sesión, háganlo. Sé que muchas veces es difícil estar como al 100% pendiente de la clase, pero recuerden, la clase queda grabada, pueden consultar posteriormente. A veces es difícil estar los 4 días, pero yo aprecio bastante el esfuerzo que estamos haciendo. ¿Ok, chicos, chicas? Excellent job. Vámonos, vocabulario que tenemos. How is the weather today? Look what we have here. ¿Cómo expresamos el clima? Here we go. Look what we have here. Para hablar sobre el clima en inglés, lo vamos a hacer de esta manera. We are going to use it is. Vamos a ocupar el qué? It is plus the weather. Esta es nuestra fórmula. It is plus the weather. ¿Qué ocupo para expresar el clima? Look, we are going to talk about the weather using adjectives. ¿Para qué otra cosa ocupamos los adjectives? ¿Quién se acuerda de la clase del jueves anterior? Adjectives. ¿Para qué más ocupamos eso? To describe something or someone. To describe something or someone. Aquí también ocupamos adjetivos para hablar del clima. Look, it is plus an adjective. We are going to have a description of the weather. So here we have some adjectives. Veamos qué adjetivos reconocen. Sunny. Sunny. ¿Qué será sunny, clase? Sunny. Soleado. Soleado. Viene de la palabra sun, que es sol. Entonces, como adjetivo es soleado. Sunny. Cloudy. Listen to the pronunciation. Cloudy. Como que es una R. Cloudy. 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 And what is this? ¿Qué será eso? Día nublado. Muy bien, sería nublado. Vamos a poner acá. Nublado, nublado. There we go. Windy. What is this class? Windy. Viento. Windy. Ah, viento. Aquí hay una imagen. Miren, it's windy. It's windy, right? It's windy. So, how is the weather? Con mucho viento. ¿Cómo lo traducimos en español? Pero esa es la idea. Con mucho viento. Right? Windy. Fog. Foggy. It's foggy. ¿Nublado? Not really. No es nublado. Cuando hay neblina, ¿se han fijado? Lo llamamos nublado. No, ¿verdad? Esto es con neblina. Cuando hay neblina. So it's foggy. Foggy, there we go. ¿Cómo es el clima? It's foggy. That's it. In this case, foggy. Miren estos dos. Okay, wait, just give me a second. Tenemos lo siguiente que es cool y también tenemos cold. Cool and cold. Okay, wait. Here we go. Cool and cold. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Cold and cold. ¿Qué creen? ¿Cómo es el clima en El Salvador? Is it cool? Is it cold?
It's cold. Okay. Ajá. Glenda Flor. Cold or cool? It's cold. Cold? Mm, not really. It's cool. It's cool. It's cool. It's cold. Cool. Vaya. Fíjense que ambos hacen referencia a un clima helado. Solo que este es un clima... okay, ¿cómo les hago? Fresco. Me encanta. Ok, para que entendamos esa semejanza. Fresco. Y este sí ya es helado. Cuando tenemos 10 grados, 8 grados, 1 grado. Ok. Entonces nuestro clima habitual acá sería cool. Está fresco. Fresco. Ok. Helado. Ya son temperaturas más bajas. ¿Qué? ¿En qué lugares llegan a esta temperatura? Cold. ¿En qué lugares del Salvador? Para hacer una referencia. Cold. El Pital. El Pital, probably. Ajá. What else? Alegría. Really, en Alegría. What else? Los planes. En los planes de renderos, probably. El yes. Río Chiquito. Ah, ok. So it's cold. Ahí podemos decir, son lugares muy, muy helados. Y tenemos también esta, miren. Icy. Congelante. También tenemos este. Freezing. Pero ya son temperaturas muy extremas. Todas hacen referencia a hielo, a un ambiente helado. Freezing. Icy. Okay. Y quiero una duda. Yes. Icy que no es glacial también, o me equivoco. Pero como adjetivo, sí sería en referencia a como congelado, congelante. Pero sí, como nombre sí, ahí sí. Muy bien. Rainy, ese es muy común en El Salvador. Rainy. How is the weather? It's rainy. Lluvioso. Lluvioso. Snowy. Snow, snowy. ¿Qué sería snowy? Nevando. Está nevando. Aquí está, nevado. Mira el ejemplo. Ajá, it's snowy, snowing. Stormy. Tormenta. Como tormenta. Muy bien, con tormenta. Stormy. Thunder. Thundery. Truenos. Truenos. Exactly, con truenos. Y esta que es muy común. Hot. How is the weather? Caliente. Hot. Caliente. Caliente. Mucho calor. Caliente. Caliente. ¿Pueden caliente. Mencionarme lugares en El Salvador que su clima es hot? Very hot weather. Santa Ana. Santa Ana. San Miguel. Really? Unión. San Miguel. La Unión. Exacto. Sonsonate. Really? Sonsonate. Ok. Sonsonate. ¿Qué otro lugar que sea muy, muy San caliente? Miguel. Yes, San right. Elena. Ok, imagine, sea lugares muy, muy calientes. Warm. Un clima cálido. Warm. No está ni helado, ni hace calor. It's warm. Cálido, ok. Freezing, ya lo definimos. Ok, so let me repeat the information. ¿Cómo describimos el clima? Usando it is, plus, an adjective. For example, how is the weather? It is sunny. It is cloudy. It is windy. Mm-hmm. It is foggy. Mm-hmm. It's cool. Mm-hmm. It's cold. Mm-hmm. It's icy. It's icy. Rainy. It's rainy. It's snowy. Snowy. It's stormy. No, it is stormy. It's thundering. Stormy. It's thundering. It's hot. ¿Cómo? It's hot. This one? Thundering. Thundering. Hot. It's hot. It's hot. It's warm. It's warm. It's freezing.
Okay. ¿Qué le agregamos antes del adjetivo? It's muy bien. Entonces, no olviden siempre decir la estructura correcta. How is the weather? ¿Cuál es la pregunta más común? How is the weather? ¿Cómo es el clima? Es lo que van a escuchar. Hey class, how is the weather? Les pregunto, Elizabeth, how is the weather? ¿En dónde está ahorita y cómo es el clima? How is the weather? It's hot. It's hot. Where? ¿A dónde? Quetzaltepec. Oh, it's hot in Quetzaltepec. Muy bien. Dalia, how is the weather? It is cold in the Merliot. It's cold in Merliot. Wow, imagine. Mayra, how is the weather? In Sonsonate, it's warm. It's warm, interesting. Sally, how is the weather? It is hot in Quetzaltepec. It's hot in Quetzaltepec. Glenda Lisette, how is the weather? It's warm in Apopa. Oh, it's warm in Apopa. Alicia, how is the weather? In San Salvador, it's hot. It's hot, exactly. Okay. Katie, how is the weather? Ay, no sé cómo decirlo. Ajá. Le ayudamos, don't worry. Sí, sí, por favor. Ok, ¿cómo sería en español? En la unión es caliente. Caliente. ¿Cómo está en la unión, clase? ¿Y? It's hot in la unión. It's hot in la unión. Karina, how is the weather? Okay. Aquí está, muy bien. Hot. Gracias. You're welcome. How is the weather, Karina? Karina Jamilet, yes. Cold in San Salvador. In San Salvador, it's cold. Oh, Alicia me dijo, it's hot. Depende del lugar en donde estemos, tal vez. Wendy Yesenia, how is the weather? It's hot in La Unión. It's hot in La Unión. Catherine Romero, how is the weather? It's cold in San Salvador. It's cold. ¿Será cold or cool? ¿Qué piensa en clase? Cold or cool? Cool. It's cool. Ah, cool. ¿Qué dijimos cool. de cold? Ajá, Catherine, ¿en clase? Frío. Muy frío, muy frío. Helado. Clima helado. Un clima más fresco sería cool, cool. Yes, I am in San Salvador. Yo soy en San Salvador y ahorita yo siento así. It's cool. For me, it's cool. It's not hot. It's cool. Right. Questions. Preguntas sobre esto. Questions about this one. No? Vale, luego les compartimos. What is the meaning? Ajá, what is the meaning now? Hailing. Oh, hailing. Excellent. This one. It's hailing. Look at the picture that we have here. What is this? ¿Qué piensan que es esto? Granizo. Ajá, granizo. Granizando. Ah, and this is an action that is happening now. También lo podemos expresar con verbos conjugados, con ing. Rain, raining, está lloviendo. Pasa en el momento. No estoy diciendo cómo está el clima. El día está lluvioso. Y no necesariamente está lloviendo en el día, ¿okay? O en el momento. Cuando sí está pasando, justo cuando me preguntan, ya conjugo el verbo con ing. It's raining. Podría decir, it's snowing. ¿Okay? And that's it. So let's continue. ¿Qué más tenemos acá? Remember, este es el clima. El clima lo definimos con adjetivos. On the other hand, miren acá, tenemos seasons, four different seasons.
cuatro estaciones, only four, and there are four seasons. The names of the seasons in English are winter. Winter. ¿Qué será winter, class? What is that? Winter. Invierno. Invierno. Muy bien, winter. Spring. Spring. What is that? Primavera. Okay. Primavera. Summer. Summer. Verano. Verano. And autumn or fall? Otoño. 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 Okay, miren esta aclaración. Fall, la palabra fall, is used in American English. En inglés americano, el que estamos aprendiendo, vamos a ocupar qué palabra. Fall, para decir otoño, fall. Y esta otra palabra, autumn, autumn, is used in British English. En inglés británico, inglés de Inglaterra. Así que no importa, ustedes pueden, ajá, pueden ver cualquiera de las dos formas de llamar a la misma estación. Pero en inglés americano le llamamos fall, ¿ok? Fall. Pronunciation, mira la pronunciación de autumn. The letter N at the end of autumn is not pronounced. Esta N no tiene pronunciación, o sea que la palabra termina con la letra M. Mm. Autumn. Autumn. Okay. ¿Qué más? Spelling. Miren este otro detalle. The names of seasons do not start with a capital letter. No se escriben con mayúscula inicial. Nunca, nunca. Hay una excepción, unless it appears as the first word of a sentence. A menos que aparezca como la primera palabra de una oración. Por ejemplo acá, fall. Ahí sí va en mayúscula inicial, autumn. Ahí también. Pero si va en medio de mi oración, no se le pone mayúscula inicial. Ajá, ¿por qué aclaramos eso? Porque hay palabras que sí necesitan ir en mayúscula inicial. Por ejemplo, los nombres de los idiomas, nombres de nacionalidades, los días del año llevan mayúscula inicial, los meses del año sí llevan mayúscula inicial, nombres propios y muchas cosas. Por eso es que nos hacen la aclaración. The seasons, las cuatro diferentes estaciones no se escriben con mayúscula inicial. Which ones? ¿Cuáles son más marcadas en El Salvador? ¿Qué estaciones podemos observar más en El Salvador? Which ones? Summer. Summer and winter. And winter. Summer and winter. Acá casi siempre hablamos de summer and winter. ¿Y ahorita en qué estaremos, chicas? ¿Estamos en winter o summer? Summer. O una combinación. En wind summer. No saben, right? Y porque cuando es que llovió, creo que fue ayer. Right? It was raining. Y en el día está con mucho calor, en la noche hace frío. So, I don't know. Incluso ya vemos muchos árboles que están botando muchas hojas, o sea, aquí es una combinación de todo. Ok, tal vez no es que no vivamos las cuatro estaciones en El Salvador, sino que van como mezcladas o son muy cortas, ¿verdad? Por eso les pregunto, ¿are we in summer or winter? ¿En qué estación estaremos ahorita? What is your opinion, class? En las dos. ¿En las dos? Ok, ¿será que estamos en las dos? I don't know, because I don't know. En serio, no distingo. Creo que antes eran más marcadas las estaciones. Hoy no tengo idea. No sé, I don't know. But probably, para mí, no sé si entramos a summer or winter. I don't know. Bueno, ahí dejamos ese tema. No somos expertas en el clima, expertos. Okay, questions about this one. Preguntas de las cuatro estaciones. Four seasons.
Questions. ¿Preguntas? Is it clear? ¿Está claro? Si tomaron nota, también les voy a compartir eso. Don't worry. Si no, creo que ya se los compartí en un PDF que les envié al inicio del curso. What else do we have here? Prepositions. ¿Qué preposición vamos a ocupar? In. So, ¿cómo vamos a leer las preposiciones? ¿Cómo vamos a decir? In summer. In winter. In spring. In fall. No podemos decir on. On summer. O decir at summer. Not really. The preposition in plus the season. Ok. ¿Quién puede leer los ejemplos que tenemos acá? Volunteers. Vamos, chicos. Ya vamos al ejercicio. Ya casi vamos a speaking time. Ok. Dalia, la número 1 y 2. En Catherine Stephanie. 3 and 4. Go, please, girls. Los escucho. People go to the beach in summer. Excellent. It rains yes. a lot in winter. It rains a lot in winter. Excellent. Stephanie, go ahead, please. There are many flowers in spring. Yeah. Leaves fall from the trees in fall. Great job. Great pronunciation, girls. People go to the beach in summer. ¿Qué hace la gente en summer? They go to? Va a la playa. Va a la playa. Meaning, exactly. It rains a lot in winter. ¿Qué pasa en winter? Llueve mucho. Mucho. There are many flowers in spring. ¿Qué pasa en spring? What happens in spring? Hay muchas flores. Hay muchas flores. Leaves, las hojas, caen. Este es el verbo caen. Caer. De los fall. Árboles. Fall. ¿Caen de dónde? De los árboles, ¿cuándo? En otoño. En otoño. Ok, entonces miren, la misma palabra puede ser utilizada como un verbo y en este caso como un nombre. Así es inglés. Aquí fall hace referencia al verbo caer. Las hojas caen. Y aquí hace referencia a la estación. Otoño. Fall. Questions. Tengo dos preguntas para ustedes. Question number one. What season is it now? What season is it now? ¿Qué estación estamos ahora? ¿Cómo van a responder? It is. It's. Más el nombre de una de las cuatro estaciones. What is your favorite season? And why? ¿Por qué es su estación favorita? Miren, estamos hablando de las seasons, no del clima, para que no vayamos a confundir los adjetivos. Cuatro estaciones. So, what season is it now? ¿Quién me dice? What season is it now? Is it summer? Is it winter? It's in summer. Oh, it's summer. Muy bien, it's summer. And what is your favorite season? ¿Cuál es su estación favorita? It's summer. It's summer. Why? ¿Por qué le gusta summer? To going to in the beach, going to okay. in the car. Because you can go to the beach. ¿Qué más? ¿Por qué le gusta summer? Les voy a dar algunas razones. ¿Qué más nos gusta el summer? ¿Solo por eso nos gusta el invierno, el verano? I'm sorry. I go to in the park and the playing with my family because okay. it's very important for the family. Okay, you can go outside. Excellent. ¿Por qué más le gusta el summer? Solo eso. Veamos ahora winter. ¿Por qué le gusta winter entonces? Cuando llueve, ¿por qué le gusta winter? Because it's cold. Ah, because it's cold, porque no hace calor. Because it's cold. What else? Also, I'm drinking coffee.
dry, we can drink coffee. Only coffee, chocolate or hot cocoa. We can drink coffee, yes. ¿Qué más? We can sleep during the rain. Cuando está lloviendo, qué bonito es. ¿Qué más? ¿Por qué nos gusta winter? Look, because we can wear sweaters algunas veces. Podemos usar un poco más suéter, right? ¿Por qué les doy estos ejemplos? Porque ustedes van a responder. My favorite season is because. Y tienen que dar una razón por qué nos gusta esa estación, ¿ok? Vamos a ir a trabajar con estas preguntas. Answer these questions. Se las envío al grupo de WhatsApp y ustedes practican esas dos preguntas con sus compañeros. Seasons. Vamos a hablar de seasons. ¿Ok? Here we go. Questions. Preguntas de este ejercicio. Speaking time. No questions. If not, here we go. Vamos, ahorita les envío a WhatsApp. Here we go. Go, please. Okay. Let me send this picture right now. Great job. Okay, speaking time. I'm still missing Elizabeth, Anna, Wendy, Daniel, and Catherine Stephan. Solo las questions, ¿no? Ok. Yes. Solo las dos preguntitas. Two questions right now. Vámonos. Okay. Please. What season is now? ¿Cuáles son las preguntas? Ah, en la parte de abajo está, dice, answer first question. Y ahorita. Aquí está. Okay, there we go. Ahí las pueden ver. Vamos. Speaking time. What season is it now? It's snow. ¿Cuál es tu estación favorita? No sé lo que dice. Vaya. It is... Winter, creo que es. Lluvioso, ¿va? Rain. ¿Cuál es tu favorite season? Wow. ¿Cuál es tu favorita? Ah, la de abajo es que dice cuál es su estación favorita. ¿Y arriba? ¿Cuál es la estación? What season? It is snow. It is... ¿Estamos ahorita? ¿Cuál es ¿Cómo? La estación en la que estamos ahorita? Ah. En la pregunta de arriba es ¿qué estación estamos hoy, digamos, o ahorita? Por eso, what is station is now? It is
Hot. Sunny. ¿Verdad? En verano. En verano, sunny. Okay. Y luego, what's your favorite sign? White. Ahí sí, ¿cuál es su favorita? What's your favorite season? Well, my favorite season is... Ah, ahí es donde es la lluviosa. Pero, ajá. O si gusta, me pregunta usted a mí y yo le respondo. Vaya, sí, porque... Ay, Ana, ¿qué pasó, Ana? Me la dejaron solita. Oh, she's gone. That's why. Okay, time to come back. Let's see. You know, I was listening to you and you're having some issues. Vi que les está dando problemitas todavía el tema. Don't worry. Mejor antes de que sigamos y estemos confundidos, repasemos los últimos minutos que nos quedan. If you were curious, si se fijaron en nuestro ejercicio, estábamos discutiendo dos preguntas, just two questions. Eran estas preguntas. Okay. Y les preguntábamos sobre qué, sobre el clima o sobre las estaciones. Look. Sobre las estaciones. Ajá, estaciones. Entonces vi a algunos que estábamos respondiendo con el clima. Vaya, no nos confundamos. What season is it now? ¿Qué estación es ahorita? What season is it now? Respondamos, ayúdenme. It is. Digamos, summer, or winter, no estamos seguros. It's summer, it's winter. Puede ser cualquier respuesta. Segunda pregunta. What is your favorite season? ¿Cuál es tu estación favorita? Solo tengo dos opciones de respuesta. Summer, summer or winter. Summer. Ah, winter. Summer. Okay, summer, winter. Y luego nos pregunta, why? ¿Por qué? ¿Cómo respondemos? My favorite season is. Y acá ustedes podían decir, en mi caso, I liked summer. Yes, I like summer. ¿Por qué? Because I can go to the beach. Y dar una razón. No es necesario profundizar por qué me gusta el verano o por qué me gusta el invierno. Así que tomen nota de cómo responderlas. Vamos a tener nuevamente estas dos preguntas mañana. ¿Ok? Antes que nos vayamos, okay. Before we go, ajá, díganme. Si quieren, se las envío también como captura de pantalla. Para que podamos ver la última diapositiva. ¿Cómo puedo responder entonces por qué me gustan las diferentes estaciones? Les ayudo. Winter, spring, summer, and autumn. Solo que acá le vamos a reemplazar por qué. No vamos a decir autumn, sino que vamos a llamarla como. Fall. Muy bien. Fall. Llamémosle fall para... respetar lo que dijimos anteriormente, que en inglés americano le llamamos fall. Ok, ahí está la corrección. So, ¿por qué le gusta winter? Why do you like winter, class? Cold day. Because I can a lot of drink coffee. Yes, right. You can drink a lot of coffee. Wow, interesting. Acá tengo algunos ejemplos. ¿Será que le gusta winter por los días helados? Cold days. Yes, right? Snow. Lastimosamente no tenemos nieve. Rained.
por la lluvia. Umbrella. Ok, vamos tratando de decir qué es lo que identifican. Umbrella, what is this? Sombrilla. Por las sombrillas. Gloves. No usamos guantes acá. Scarf. Probablemente usaremos una bufanda por ahí. Skiing. Este es un deporte que tiene que ver con la nieve. Ski, skiing. Hot drinks. Entonces, El Salvador, como me decía Glenda Lizette, nos gusta por las bebidas calientes. ¿Qué más? ¿Y por qué son días? ¿Cómo son los días? Cold day. Son un poco más. Cold day. Again, though, por eso es lo que nos gusta de winter. I like winter because, y podríamos decir esto. Ok. ¿Por qué nos gusta entonces spring? Why do you like spring? ¿Será que nos gustan los warm days? Warm days, días cálidos. Yes. Yes. How about flowers? Yes. Flowers. Yes. Las flores. Yes. Butterflies. ¿Qué yes. es eso? ¿Qué es butterflies? Mariposas. Mariposas. Nests. Nests. Nidos. Nidos. Rainbows. ¿Qué es el rainbows? Arcoiris. Gardening. Por la jardinería. Muy buen tiempo para sembrar. Gardening. Allergies. ¿Será que nos gustan las alergias? Allergies. No. 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 How about baby animals? Los animales bebé. Muchos nacen en esta época. Baby animals in spring. Pasémonos a summer. ¿Por qué nos gusta summer? ¿Por los días calientes? No. 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 How about no. because of the beach? ¿Por la playa? Yes. Yes, right? Vacation. Yes. ¿Vacación? Yes, yes. Camping. Camping. ¿Vamos a acampar? Yes. 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 Ice cream. No. ¿Por el helado? Yes. Yes. Sunglasses. Lentes de sol. Yes. Ok, sunscreen, por el bronceado. O por la crema de broncear. No. No, no. Swimming pool. Yeah. Yes. Ok, how about autumn or fall? ¿Por qué nos gusta fall? Mm-hmm. Why do we like fall? ¿Por qué nos gusta fall? Cool days. Because of the cool days. Ok, leaves fall, porque las hojas caen. Yes. 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 Wind, por el viento. Wind. Yes. yes. Harvest, por la cosecha. Yes. ¿Qué cosechamos en El Salvador? What is the harvest in El Salvador? Maíz. Maíz, frijol, corn, frijoles, beans. Arroz. Ajá. Rice, los elotes. Exactly. Coffee. Exactly. So, harvest. Rake. Rake es un instrumento que ocupamos para barrer. ¿Qué será rake? Barremos las hojas con un rake. Con rastrillo. Muy bien, rastrillo. Acorns. ¿Qué comen la ardilla en la era del hielo? ¿Han visto esa película? ¿Qué come esa ardilla? Abella. Ok. La que anda persiguiendo. Acorns. Clouds. Por las nubes. ¿Será que nos gusta el fall por las clouds? Yes. Pumpkins, what is that? Pumpkins. Las que ocupan en Halloween. Exactly. Las que ocupan en Halloween, ¿cómo se llaman? Que son naranjas. I forgot the name. You forgot the name. Calabaza. 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 Okay. Calabaza. No, we don't have those ones. Entonces, ahí hay muchas razones de las que ustedes pueden decir, por esto es que me gusta, por esto me gusta cada estación. ¿Ok? Les comparto esto para que puedan mañana saber por qué nos gusta cada estación. Class, thank you so much for coming today. Vamos a continuar mañana, ¿ok? Time is over, se nos acabó el tiempo. Gracias por esos minutitos extras. Vamos a continuar mañana, ¿ok? Good night to you. Bye bye, class. Good night, teacher. Bye. Good night. Bye. See you. Bye. See you tomorrow. Excellent. Bye.